La actriz Marjorie de Souza quiso celebrar la felicidad de su vida por encima de cualquier polémica y las redes sociales ardieron. Sean todas bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. El 27 de enero es un día inolvidable en la vida de Marjorie de Souza. Tal fecha, hace 5 años, nacía el verdadero y gran amor de su vida, su hijo Matías. La actriz de La Desalmada compartió con sus seguidores la espectacular fiesta de cumpleaños que organizó a su chiquitín, quien disfrutó de lo lindo de cada detalle, regalo y juego, todo por la felicidad de este pequeño hombrecito. La venezolana hizo una excepción y por tratarse de una jornada tan llena de luz, decidió compartir unas imágenes de su hijo como pocas veces antes. En ellas, Marjorie presume orgullosa la belleza de alma y de carita de Matías. Unas fotografías que inundaron de amor las redes, derretidas ante tanta dulzura. Pero como era de esperar, generaron mensajes de asombro por el gran parecido de este príncipe con su papá, Julián Gil, quien también felicitó a su hijo. Además de recibir un sinfín de piropos y halagos, los seguidores de la actriz también comentaron sobre las similitudes que compartieron padre e hijo. ¡Qué bello bebé! Es igual a su papá, es igualito a Julián, como se parece al papá, es Julián Gil. Por supuesto, también hubo opiniones que manifestaron lo contrario y destacaron que Matías es una calcomanía de su mami, es pura carita de mami, igual que la madre. Mati es igualito a ti, expresaron otros. Las imágenes enternecieron las redes de inmediato por la belleza del pequeñín y por el gran parecido a sus papis. No ocultes ese rostro tan lindo. Independientemente del parecido, Marjorie quiso celebrar la felicidad de su vida por encima de cualquier polémica. Tanta belleza ha de ser compartida y así quiso hacerlo con todo el amor de madre. Lo que me hace feliz, te amo, te amo, te amo, te amo, escribió junto a las fotos. Muchísimas felicidades, Matías. Coméntanos qué opinas acerca de estas imágenes que enternecieron las redes sociales. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale un me gusta a nuestros videos, gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.